mis bellas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas y todos aquí a este su canal. Y bueno, pues espero que se encuentren súper, súper bien. Y como siempre los invito a que se suscriban aquí al canal dándole clic aquí abajito en el botoncito rojo. Y bueno, de paso denle clic a la campanita y así verán mis videitos cada vez que yo suba uno. El día de hoy, mis amores, tengo una colaboración con esta bella y hermosa. Aquí les pongo su diseñito. Estamos haciendo un diseño de santo a las dos. Nos pusimos de acuerdo mi hermosa Carolina Castro Niles y yo para hacer este colaborativo. Y bueno, pues aquí les traigo yo este diseño. Y aquí abajito en la cajita de descripción les voy a estar dejando su enlace a su canal para que vean ustedes el video que ella realizó. Ella tiene unos videos muy, muy hermosos, mis amores, en mano alzada. Es muy buena haciendo mano alzada. Así que pueden pasar a checar esos videos porque están súper hermosos. Y bueno, estábamos platicando ella y yo antes de subir este videíto y poniéndonos de acuerdo. Y ella no ha hecho nunca tercera dimensión. Así que la verdad les recomiendo que la visiten porque es una chica muy, muy talentosa. Y bueno, pues ya aquí platicándoles un poquito más de este video, les comento que aquí estoy utilizando este pincel porque como las perlas son un poco grandes, pues es un poco más fácil para mí utilizando este pincel para poder hacer la forma de la barbita. Entonces aquí lo que estoy haciendo es ir más o menos acomodando cómo va a quedar. Con este puntero, mis amores, primero lo sumergí en un poco de acrílico y luego le hice circulitos para poder hacer la barbita así como desgreñadita que tiene Santa. Para hacer los bigotes puse una perla y luego con mi pincel de 3D lo que estoy haciendo es darle más o menos la forma del mostachón. Para el gorro, mis amores, puse dos o tres perlas, una arriba de la otra porque pues por más que quise agarrar una muy grande no pude hacer tanta. Y aquí ya como ven con el pincel de 3D le estoy dando forma para ir acomodando la perla en el lugar que yo quiera. Aquí le estoy haciendo este como doblecito para hacer el gorrito de Santa. Y para el copete o la cintita que lleva ahí despelucadita voy a estar poniendo esta perla. Aquí la verdad es que me quedó muy aguada y le batallé un poquito para limpiarle. Pero bueno, ya que la pude y logré acomodarla, pues ya me quedó bastante bien. Y con mi pincel pues ya le voy dando la formita que yo quiero. Para hacerla así también despelucadita, ocupé lo que es un punzón y con él sumergido en un poco de acrílico para evitar que se me vaya a pegar, estoy haciendo también así como unos como circulitos para poder hacer este efecto como desgreñadito del gorrito. Para el gorro lo que utilicé fue una perlita de acrílico muy, muy húmeda para que así le dé matices, porque cuando uno hace esto así el gorro no queda totalmente rojo sino como que queda matizado. Ay, mi amores, perdóneme, pero es que estas son las locas perras que está ladrando. Y bueno, pues aquí para hacer la perlita del gorrito pues también estoy utilizando mi punzón para hacer este desgreñadito, como ustedes ven. Y bueno, pues les pido la disculpa por los escándalos de mis hermosas chiquitas, porque la verdad es que yo por más que la quería callar, esta canija no se quería callar. Tuve que pararme a servirle un poco de agua, pero bueno, ya estamos aquí. Para la boquita, mis amores, ocupé una perlita roja y en los cachetitos también le puse un poquito de acrílico rojo para darle color a sus chapitas. Con un delineador muy, muy delgadito, este pincel, lo que estoy haciendo es marcar sus cejitas y voy a estar dibujando lo que sería su ojito. Entre esta capa de pinturita negra y la de blanca hay que ir dejando secar muy bien para evitar manchar nuestra carita. Y bueno, corazones, aquí aprovecho para darle las gracias a todas por sus bellos comentarios. Y bueno, les pido una disculpa porque ya había yo subido este video, pero como había yo dicho mal el nombre, pues decidí quitarlo y volver a grabarlo, porque me dio mucha penita con mi amiguita de haberlo dicho mal su nombre. Y aunque ella me dijo, ¿verdad?, que no había problema, pero yo no podía dejar esto así, así que tuve que volver a grabar el audio. Y bueno, pues aquí ya cubrí la carita una vez que secó la pintura con mi top coat y lo metí a secar en lámpara para proteger la pintura acrílica y que no se vaya a despintar si es que hacemos esta aplicación en alguna uña de una clienta.
Y aquí para formar el cuerpecito del Santa estoy utilizando aquí sí pura pintura acrílica. Y ya estoy acompletándolo para que así quede completo y parejito mi Santa. Y bueno, mis amores, pues espero que les haya gustado. En verdad les recomiendo que pasen al canal de nuestra hermosa Carolina Castro Nael. Ya lo dije bien, mi amor, perdóname. Discúlpame por haberme equivocado. Y pásenla a ver, chicos, porque es una persona, chicas, porque es una persona muy, muy talentosa esta niña. Y pues yo creo que tiene mucho futuro en esto de las uñas. Ella es nuevita aquí. Y de todos modos, como les digo, yo aquí abajito les dejo el enlace a su canal para que vean su video y su propuesta, que la verdad le quedó muy bonita. Pero bueno, aquí está ya la propuesta, quedó mi diseño. Recuerden que las quiero mucho, les mando muchas bendiciones, mis amores. Espero que nos podamos ver pronto y siempre persigan sus sueños. Gracias por estar aquí conmigo y espero volver a vernos rápidamente. Las quiero mucho. Besitos. Bye, bye.